Comenzamos nuestro recorrido por lo que pasa en el mundo en Argentina, donde el Congreso convirtió en ley el proyecto que declara la emergencia ocupacional por 6 meses, durante los cuales regirá la doble indemnización por despidos y cesantías sin justa causa. La ley quedó aprobada por 147 votos a favor, 3 en contra y hubo 88 abstenciones. Se espera que el presidente Mauricio Macri, quien rechaza abiertamente la propuesta, la vete en las próximas horas. En París, manifestantes quemaron un carro de la policía y dejaron a un oficial herido durante protestas contra las reformas laborales que impulsa el gobierno francés. Según el ministro Manuel Valls, la agresión a los oficiales será investigada como intento de homicidio. En Estados Unidos, el diamante azul más famoso del mundo, conocido como el Oppenheimer Blue, una piedra sudafricana de 14.62 quilates, se convirtió en la joya más costosa al ser subastada en la casa Christie's por una cifra récord de 57 millones de dólares. Su nuevo dueño o dueña ha optado por mantenerse en el anonimato.